Buenas Hello, noches, saludos. everybody. Good evening. Hello, hello. Hello, welcome to the class. Bienvenidos. Thank Hello. You so much for waiting. Gracias por esperarme. Ya estamos listos por acá, ok. Les voy a marcar la asistencia. Aquí veo a Ileana. Bienvenida, Ileana. Thanks, teacher. Claudia. Claudia Fernández, ¿verdad? Presente. Thank you. Alberto Aristides, también lo veo. Bienvenido. Yes. Joana Beatriz, también ahí la veo. Gracias. Delmi Guadalupe, también. Bienvenida, Delmi. Presente. Bueno, hola, Claudia Victoria. Bienvenida, Claudia. Israel, bienvenido. Presente. Gerson, bienvenido, Gerson. Presente. Thank you. Elina Roelma, hello, Roe, bienvenida. Gracias. Mr. Ernesto, bienvenido also. Gracias. Ana Vicky García, welcome to the class. Francisco, also welcome. Elsie Carolina, welcome to the class. Yanira Aide, bienvenida. Gracias. Edwin Alberto, also welcome to the class. Bessie Arely. Thank you, sir. Presente. Hello, hello, thank you. César Alberto, bienvenido. Thanks. A ver, Lizeth Rodríguez, bienvenida. Presente. Quiero ver. Aquí está. Erasmo Perla, bienvenido, Erasmo. Presente, señor. Thank you. Welcome Presente. To the class. Bienvenido. Quiero ver, creo que sí. Ya los marqué a todos. ¿Alguien más no lo ha mencionado? Sí, todos. Yes, excellent, okay. So, thank you so much, okay. Gracias por estar acá, gracias por la puntualidad. And welcome, okay, bienvenidos. Let's see, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer, okay. El día de ayer vimos las que son las prendas de vestir y también los colores, ¿verdad? Así que ahora vamos a practicar nuevamente eso. Y para ello vamos a describir lo que andamos puesto, ¿ok? Very simple. Decimos la prenda de vestir y el color, ¿ok? Very simple, ¿ok? Así que vamos a hacerlo rapidito. Por ejemplo, en mi caso, my shirt is red. My glasses are black. My shorts are black. And my sandals are green, ¿ok? Así serían mis oraciones, ¿ok? Very simple. Mencionamos la prenda y luego el color. Let's see. Vicky García, what are you wearing today? My shirt is brown. My pants are black. My sandals brown. My sandals brown. Ajá. Ahí no nos olvidemos del verbo, que sería are, ¿verdad? Brown. Brown, excellent. Okay, are brown. Excellent. Thank you, Vicky. Let's see, Edwin Alberto. What are you wearing today, Edwin? My shirt and black. My shorts and blue. My sandals are black. Excellent. A las primeras dos nada más se le olvidó ahí ponernos el verbo. My shirt is. No se nos olvide. Pero de ahí estamos okay. Bien, ok. Pronunciación con la ropa y con los colores estamos perfectos. Thank you. Let's see. Erasmo, what are you wearing today, Erasmo? My chair is yellow. My sandals black are black black sí.
My glasses are brown. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Ernesto, what are you wearing today? My shirt is white, my shorts are blue, my sandals are black and white, and my glasses are brown. Excellent. Thank you. Thank you so much. Ileana, what are you wearing today? I'm wearing a t-shirt black, shorts, no, sorry. Shorts pink, and sandals black. Black as well. Okay, thank you. Let's see, Claudia Fernandez, what are you wearing today? My weird blouse, black, and jeans, and sandal, blue. Okay, the jeans and the sandals are blue. Excellent, okay? Yeah. The jeans and the sandals are blue. Let's see, Cesar Edelberto, what are you wearing today? Hello. Hello. My t-shirt, sorry, I'm wearing a t-shirt, gray, with stripes. With stripes, okay. Stripes. I'm wearing a short beige. And my sneakers are blue. Blue, okay, nice. And let's see the last one. I'm gonna go with, let's see, Francisco. What are you wearing today, Francisco? Blue. I'm wearing a sheer black. Okay. My short are green. My shorts are green. My sandal is are blue. My sandals are blue. Okay, excellent. Creo que todos andamos enchinados casi. So nice, okay? Ante todo la comodidad, ¿verdad? Excellent. Así que nice. Thank you. Más adelante vamos a ver ese tipo de estructuras, okay? Así que no se preocupe. Hay unos que lo están haciendo bastante bien. Hay unos que hay un errorcito por ahí, pero ya lo vamos a corregir, okay? Excellent. Nice. Creo que andamos bastante bien ahí con la pronunciation. Y andamos bien con la parte de la ropa y de los colores, ¿ok? Nada más es de hacer énfasis siempre en las prendas que son plurales, ¿verdad? Shorts, sandals, jeans, ¿ok? Glasses, ¿ok? Siempre van en plural, aunque solo sea una prenda, pero siempre van en plural, ¿verdad? Excelente. También en la clase del día de ayer vimos que no vamos a utilizar la palabra use, sino que la palabra correcta es wear, ¿verdad? Wear, que sería vestir, ¿ok? Y la utilizamos para las prendas de ropa, también como para accesorios, para makeup, que sería el maquillaje, y perfume, ¿ok? Perfume, que también lo vestimos, ¿ok? De acuerdo al inglés, lo vestimos, ¿ok? Excellent. El día de ahora vamos a ver un tema que está relacionado a algo que ya vimos, ¿ok? Anteriormente, ¿se acuerdan que vimos las palabras my, your, his, her, ok? Y lo utilizamos en la primera semana del módulo. Por ejemplo, cuando decíamos my name, my last name, ¿verdad? Es algo que a usted le pertenece, ¿verdad? En el caso de cuando sea de una chica, decíamos her name, her last name, ¿verdad? En el caso de un chico decíamos his name, his last name, ¿ok? Y no solamente lo podemos utilizar con name y last name, sino que con cualquier objeto que nosotros, que nos pertenezca a nosotros o que le pertenezca a otra persona, ¿ok? Por ejemplo, my computer, my cell phone, my house, ¿ok? O puede ser el de otra persona, ¿verdad? His house, his car, his computer, his cell phone, o si es una chica, decíamos her, ¿verdad? Her blouse, her jeans, her shoes, ¿ok? No necesariamente únicamente con name y last name, sino que también lo podemos utilizar, con pertenencias, ¿ok? Con pertenencias. Entonces, el tema está más o menos relacionado con eso.
y vamos a comparar dos temas en este caso, ¿ok? Pero antes de eso, vamos a practicar una pequeña conversation, ¿ok? Eso es prácticamente lo que vimos el día de ayer. Estuvimos practicando ahí de describir lo que usábamos para una fiesta, para el trabajo, ¿verdad? Para la casa. Y luego vimos the quarters, ¿ok? All right. Les voy a mandar una conversation ahorita ahí a WhatsApp, que de hecho es la misma que yo voy a utilizar por acá, ¿ok? Y la vamos a practicar, nada más que acá hay unos elementos que vamos a aprender el día de ahora. Por lo tanto, me van a tener que tener paciencia. Y no se los voy a explicar todavía, sino que los voy a explicar más adelante para no confundirnos, ¿ok? Algunos de esos elementos van a ser mine. Ya se los voy a explicar, ¿ok? Así que me tienen paciencia con ese. Whose. Ya lo vamos a ver. What's the other one? Yours, ¿ok? También ya lo vamos a ver, así que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Mientras tanto, vamos a ver la conversation y podemos aquí repasar cualquier parte de vocabulary o de pronunciation que a usted, que usted considere que podamos repasar, ¿ok? Así que vamos a leer. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. I'm sorry. Okay? I'm sorry. All right. Vamos a ver. ¿Alguna palabra que quieran que practiquemos la pronunciation? Bueno, por acá ya había puesto uno, el cual es dry, que significa seco, ¿ok? En ese caso están diciendo que la ropa ya está seca, ¿ok? Oops. Our clothes are dry, ¿ok? Nuestra ropa ya está seca, ¿ok? Dry, así se dice, ¿ok? Dry. Dry. ¿Alguna otra palabra que quieren que veamos acá? Disaster. Disaster, ahí se lee disaster. Igual, ajá. Disaster, ajá. Disaster, y eso es un desastre, ok, it is a disaster, es un desastre. La palabra ropa. Ah, excelente. Clots. 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 En presente, bueno, me ha dicho en español, nosotros decimos mi ropa, ¿verdad? Mi ropa, pero en inglés decimos my clothes. Ropa está en plural en inglés, ¿ok? My clothes, ¿ok? Mi ropa. My clothes, mi ropa. En español suena singular, pero en inglés está en plural, ¿ok? La palabra es únicamente en plural. My clothes, mi ropa. My clothes. ¿Alguna otra? Clots. I'm on cue. Yes. Which one? Decíamos que si podría pronunciar, por favor, blusa. Ah, blouse. 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 De hecho, blouse se menciona bastante acá. Se menciona primero aquí y luego acá. Light blue blouse. Aquí tenemos como un trabalenguas. Light blue blouse. Light blue blouse. Light blue blouse. All right. Solo para que intentamos la conversación, se la voy a decir más o menos así en español, ¿verdad? Bueno, esa también es nueva. Great. Okay, genial. Genial. Okay. Great. Voy a escribir acá la pronunciación. Great.
great. Okay, genial. Nuestra ropa ya está seca. ¿Dónde está mi blusa nueva? Where is my new blouse? What color is it? ¿Qué color es? It's white. Okay, ya sabemos qué significa, ¿verdad? It's white. Here's a light blue blouse. Aquí hay una blusa celeste. Is it yours? ¿Es tuya? No, it's not mine. No, no es mía. Wait, espera. It is mine. Es mía. It's a disaster. Es un desastre. Oh, no. All our clothes are light blue. Toda nuestra ropa está celeste. Here's the problem. Aquí está el problema. Here's the problem. It's these new blue jeans. Son esos jeans azules nuevos. Whose jeans are they? ¿De quién son esos jeans? They're mine. Son míos. I'm sorry. Okay, lo siento. Okay. Así que la ropa, los jeans echaron a perder toda la ropa. Okay. También tenemos esta. Creo que también es algo nuevo. Here's. Here significa aquí. Okay. Aquí. Here is. Esa es la manera contractada aquí. Here is. Aquí está, ok, o aquí veo, mejor dicho, aquí está. Here's a light blue blouse, aquí hay una, o aquí está una blusa celeste. Here's a light blue blouse. All right, lo voy a leer una vez más y luego practicamos en grupos, ok. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are these? Sorry, whose jeans are they? They're mine. I'm sorry. Okay, I'm sorry. Okay, okay. Excellent. Dígame. Entiendo que es válido ocupar el day o el day o this. Sí, se puede utilizar ambos. Whose jeans are these? Yes, se puede utilizar en ambos. Whose jeans are these or whose jeans are they? Sí, por eso me fui por el these, porque creo que es más común encontrar así. All right, whose jeans are these? Okay, excellent. Vamos entonces a trabajar en grupos. Recuerde, una persona es Pat, otra persona es Julie, y practicamos lo más que podamos, okay? We have 5 minutes. Vamos a tener 5 minutos, así que le va a aparecer la invitación en 3, 2, 1... Here we go. What color is it? It's white. It's white. Here's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, our clothes are light blue. All clothes are light. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is yours? No, it's not mine. Wait, it's mine. It's a disaster. It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it's
It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, who are these? They are mine. I'm sorry. Excellent. Okay. Nice. Good pronunciation. Excellent. Nice. ¿Ya terminamos los cuatro acá? No. No? Okay, okay. No. Who's next? Adonai Francisco. Okay. Uh-huh. No lo escuchamos, Adonai. Tiene su micrófono Adonai. Muy apagado. Uh-huh. Ahí está. Ahora sí. Okay. Uh-huh. Great. All clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It is white. Where is Ayla? Light blue blouse? It is yours. No, it is not mine. Wait, it is mine. It is a disaster. Oh no, are all clothes are light blue? What is the problem? Is this new blues jeans? Whose jeans are they? Oh, they, my, I'm sorry. Okay, excellent. Nice. Ya terminaron los cuatro de practicar. No, solo nos falta. Félix. Uno hace falta. Ah, okay. Uno hace falta. Okay, nada. Excellent. Vamos entonces. Uh-huh. ¿Quién faltaba? Félix, ¿verdad? Sí. Ok. Si quiere, hoy yo con Israel. Ah, está, no hay problema. Ok. O ahora, con Félix, porque él no ha participado ahorita. Y, pero nos escucha. Félix, Félix. Creo que tiene problemas de conexión. Okay. Ah, pues si gustan de nosotros. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok. Ahora yo comienzo. Yes, or clothes. They are mine. I'm sorry. Hello. Okay. Hello, teacher. ¿Alguna pregunta, chicos? Y, bueno, chicas, pensé que había alguien más acá. Por ahora no, ¿verdad? No, por ahora no. Okay, excellent. Thank you. Ok, vamos entonces a regresar al grupo musical. Ok, thank you. Ok, thank you. Thank you. All right, excellent. Thank you so much. Ok. Nice. Voy a esperar a que todos terminen de aparecer. And then we're going to continue. Ok, excellent. So, si se fijan en la conversación, estábamos utilizando lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Lo de my, our, que significa nuestro, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver la contraparte. En realidad, no es que sea contrario, sino que es otra manera en la cual podemos hablar de cosas que nos pertenecen, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de otro tipo de possessives, ¿ok? Porque esos son possessive adjectives y vamos a hablar de otro tipo ahorita, ¿ok? Así que eso es lo que les voy a mostrar. Probablemente al inicio se ve algo confuso, pero nada más les pido paciencia y que vayamos comparando, ¿ok? Para que veamos cómo se utilizan en ambos casos, ¿ok? Los que ya vimos anteriormente se llamaban possessive adjectives, ¿ok? Y eran los que teníamos una siempre. Consulta. Dígame. Uh-huh. Una consulta, cuando en la conversación, cuando responde Pat, dice, no, it's not my, no me quedó muy claro a mí, digamos, el my, ¿por qué no podríamos usar el otro, el my? El my, ¿no? Eso es lo que vamos a explicar ahorita. Ajá. Perdón. Espero ahí que con los ejemplos vea la diferencia entre el otro my, ¿ok? Y por qué utilizamos esto, no se preocupe, eso lo vamos a ver ahorita. Ajá. All right. Entonces, como les decía, normalmente nosotros ya habíamos aprendido cómo utilizar los siguientes, ¿ok? Los que va a ver ahorita en azul, ¿ok? Estos son los que ya habíamos nosotros aprendido a utilizar, que siempre van unidos a algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me decía Erasmo, ¿por qué no utilizo este my, verdad?
para decir este my blouse, ok, por ejemplo. Aquí como tengo my book, que podría ser también my name, my last name, my cell phone number, ok. Puedo hacer referencia a algo que me pertenezca. Esta es la manera más común de hacer, ok. Utilizar cualquiera de esas palabras dependiendo de la persona, dependiendo a quién le pertenezca, ok. Y luego diciendo la pertenencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. My book is red. His name, que sería su nombre, ok. Su nombre es René. His name is René. Su blusa es grande, pero aquí no estoy hablando de René, sino que estoy hablando de una mujer, ¿verdad? Her blouse is big, ok. Su blusa es grande. Its name is Kaiser. ¿Se acuerda que its lo utilizamos para objetos y animales, verdad? Así que su nombre es Kaiser, ok. El nombre del perrito. Its name is Kaiser. Your cell phone is old, ok. Tu teléfono es viejito. Our classes are at 9, ok. Ahí me olvidé ahí. Our classes are at 9 p.m., ok. Nuestras clases son a las 9 de la noche. Their house is big, ok. Su casa es grande. Entonces, esa es la manera tradicional en la que nosotros podemos utilizar estas palabras. Hay otra manera en la cual utilizamos ese tipo de estructuras, pero lo utilizamos al final, ok. Y les voy a dar los ejemplos de acuerdo a cada una de las categorías, ok. Vamos a empezar con la de I. La de adjetivo tendría que ser my book is red. Ok. Otra manera de decir esta parte sería the book is mine. Ok. The book is mine. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? Hay dos cosas acá. Si se fija, este siempre va junto a algo. Ok. My book, my cell phone, my name, my last name. Ok. Siempre va juntito a algo. Ok. Siempre está modificando algo. Ok. En el caso de esto, estoy diciendo the book is mine. El libro es mío. Ok. Entonces, esa estructura va siempre después de un verbo y siempre va solito. Ok. No está modificando nada. Ok. No es como en ese caso que tenemos my book, my name, my computer, ok, no. En este caso va solito, ok. Y el objeto lo digo al inicio. The book is mine, ok. El libro es mío, ok. En ambos casos estoy diciendo que me posee, ok. Mejor dicho, que me pertenece a mí, ok. Nada más que la estructura es diferente y la palabra es diferente, ok. Entonces, así como en este caso tenemos diferentes palabras que podemos utilizar para los demás sujetos, ok. Y esos son los que vamos a ver ahorita. Vamos a ver para he. En este caso sería his name is René. Podría poner the car is his. El carro es suyo. Ok. Pero estoy hablando de él, ¿verdad? The car is his. The car is his. Luego voy con el de ella. She. Her blouse is big. Su blusa es grande. In the other form, en la otra forma sería the blouse is hers. Ok. Esa sería la palabra oficial que vamos a utilizar al final y que va solita. Ok. La blusa es suya. Pero no suya de él, sino que suya de ella. Ok. Por eso hago el énfasis en esta parte. Okay? Hers. Dígame. Una pregunta, ¿y por qué lleva esa final? Así es la escritura, de suyo, ok, de suya. Ajá. Ajá, así es la escritura. Ahí nada más hay que aprenderse la escritura y dónde se pone. Ajá. Porque sí, es así la manera de escribirse. Ajá. Es así la manera de escribirse. Ajá. Thank you. Yeah, no problem. Luego vamos con la de it, ok. En este caso veo que el nombre le pertenece al perrito, ¿verdad? Its name is Kaiser, ¿ok? Acá voy a cambiarlo para que tenga más sentido. Voy a poner que el juguete le pertenece al perrito, ¿ok? The toy, ¿ok? El juguete is its, ¿ok? El juguete es de eso, ¿ok? Así sonaría, ¿ok? O el juguete es suyo, ¿ok? Pero cuando estoy hablando de it, sería para un animal o un objeto, ¿verdad? Pero usualmente cuando hacemos referencia a una mascota,
muchas personas lo adjudican como si fuese miembro de la familia. Por lo tanto, le dicen ya sea his o hers, ¿ok? De cualquiera de las dos maneras se puede. De cualquiera de las dos maneras se puede. Tenemos la de its, pero no es tan común, ¿ok? Es más común que una mascota sea como parte de la familia, así que le ponen ya sea his or hers, ¿ok? Eso es lo que normalmente se maneja. Pero también tenemos la estructura formal, por así llamarla, ¿ok? Luego vamos con la otra parte. Your cell phone is old, ¿ok? Tu teléfono es viejo. La otra manera sería the cell phone, el teléfono es tuyo, ¿ok? Para decir tuyo, en inglés sería yours, ¿ok? Yours. Yours. Our classes are at 9 p.m. Nuestras clases son a las 9 de la noche. Las clases son nuestras. The classes are ours. ¿Ok? Ours. ¿Ok? Ahí vemos las dos diferencias. Vemos como uno va al lado de algo, que lo acompaña a algo, y el otro va solito. ¿Ok? Al final estamos diciendo casi que lo mismo. ¿Ok? Estamos diciendo casi que lo mismo. Nada más que la posición y la estructura que estamos utilizando es diferente. Y la última. Their house is big. Their house is big. The house is... Y la palabra que tenemos para suyo, de ellos, sería theirs. ¿Ok? La casa es suya. ¿Ok? La casa es de suya. Cuando digo suya, es de ellos, ¿verdad? Ahí nada más. En español creo que es bastante sencillo, pero en inglés veo, ya ven aquí que tenemos diferentes palabras para cada sujeto, ¿verdad? Así que esas serían las palabras. Ya las vamos a practicar, no se aflijan. Ahorita puede ser que se vea bien confuso y que como que no le entienda mucho. Pero ya vamos a ver todas las estructuras para que veamos cómo lo utilizamos de una manera y cómo lo ponemos de otra. ¿Ok? Así que no se preocupe. Ya vamos a hacer la práctica y creo que con la práctica va a quedar mucho, mucho más claro. Primero vamos a practicar la pronunciación. ¿Ok? Vamos a practicar la pronunciación de los que están en rojito. ¿Ok? Ya que eso es lo nuevo que estamos aprendiendo el día de ahora. Lo azul ya lo vimos en la primera semana del módulo. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Nada más nos hace falta esto. ¿Ok? Así que eso vamos a practicar. Empezamos. Mine. Dígame, César. Sí, con respecto al adjetivo, en el caso, digamos, si quisiéramos mencionarlo, tendría que ser junto a la palabra, o sea, al sujeto del que estamos hablando. Así por ejemplo, es. The red book is mine. En ese caso, ¿verdad? Ahí sería al final. O algo así. Ajá. Ahí la oración que me acaba de decir es así. The red book is mine. Ajá. En caso usted quisiera decir que el libro es suyo, tendría que decir my book is red. Ajá. My book is red. Así como lo tenemos en ese otro caso. All right. Vamos entonces a repetir esas palabras que están en rojito. Okay? Ya que son las que vamos a practicar el día de ahora. Tenemos mine. Mine. His. Hers. Hers. It's. Yours. Yours. Ours. Ours. Theirs. Theirs. Okay, excellent. Nice. All right. Entonces, ahora vamos a ver unos ejemplos bien, bien puntuales para que entendamos cómo utilizamos las dos estructuras, ¿ok? Para que quede mucho más claro. Así que por acá, abajito, he incluido algunas pertenencias de algunas personas, ¿ok? Unas personas ficticias, por supuesto, ¿ok? Menos el teacher, ¿ok? Ahí tenemos glasses, ¿okay? Que serían lentes, acuérdense. Y tenemos Patricia. Que a Patricia le vamos a decir que ella tiene un lapicero, ¿ok? Para hacerlo más fácil. Pen. Ahora, vamos a practicar no dos, sino que tres estructuras, ¿ok? Tres estructuras. La primera sería utilizar posesivo con apóstrofe S. ¿A qué se refiere esto? ¿Se ha fijado que algunos restaurantes, algunas tiendas o incluso...
algunas salas de belleza tienen esa estructura. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, no sé, Diego's Restaurant, ¿ok? ¿Se ha fijado que llevan esa apóstrofe S? La mayoría de restaurantes o tiendas o salas de belleza llevan esa apóstrofe S. ¿A qué se refiere esa apóstrofe S? Esa apóstrofe S significa de, ¿ok? Es decir, que del lugar que estamos hablando es de la persona que estamos mencionando, ¿ok? Entonces, en inglés sería como al revés, ¿ok? En ese caso se lee en español el restaurante de Diego, ¿ok? Es como que al revés, ¿ok? Ajá, es suyo, exacto, ¿ok? Entonces, ahí va al revés, ¿verdad? Ahí se escribe al revés. Entonces, así hay muchos restaurantes, tiendas y salas de belleza, salones de belleza, en los que utilizan este apóstrofe S, ¿ok? Por ejemplo, yo he visto Melissa's Salón, he visto Giovanni's Store, ¿ok? La tienda de Giovanni, ¿ok? Es nada más una estructura que las personas utilizan para decir que les pertenece a ellos, ¿ok? Así que va a ser la primera que vamos a practicar. En este caso... Perdón, ¿diga? Aunque no diga que es restaurante, porque así como el Dennis... Ah, no, excelente. Dice, ajá. Dennis siempre, ajá, es de... Así de, es. Significa que es de él. Así es, ajá, así es. Ajá, okay. Ajá, así es. Gracias. Es nada más que creo que esa cadena de restaurantes creo que es como que muy, muy obvio para ellos poner ahí que es un restaurante, ¿verdad? Porque se sabe que el Denny's es un restaurante. Es como que digamos, no sé, Starbucks, ¿ok? Starbucks Cafeteria, ¿ok? Es como que algo redundante, ¿verdad? Entonces ya se sobreentiende a las personas que Starbucks obviamente venden café, ¿verdad? Entonces no se lo ponen, pero por ahí utilizan la S en algunos casos, ¿ok? Ahí utilizan en algunos casos, como ejemplo del restaurante Dennis, ¿verdad? Dennis. Entonces, en este caso que vemos que a Patricia le pertenece un lapicero, ¿cómo sería esa oración? ¿Cómo sería esa conversión de la apóstrofe? Uh-huh. Patricia's pen. Ajá, Patricia's pen, ¿ok? El lapicero de Patricia, ¿ok? En inglés se ve así, pero en español es al revés, ¿ok? En inglés lo escribimos al revés. Patricia's pen, ¿ok? Primero decimos de quién es, ¿ok? Patricia's pen. Ajá. Patricia's pen. Ahora vamos con la segunda oración. En la segunda oración vamos a utilizar uno de los que están en azul. ¿Cuál creen que voy a utilizar para Patricia? Ajá. Hair. Hair. Ok. ¿Y qué es lo que le pertenece a ella? Hair. Pen. Ok, hair pen. Pen. Vamos a hacer una oración completa. ¿Qué podríamos decir de hair pen? Hair pen is... It's blue. It's blue. Ok. Su lapicero es azul, ¿verdad? Su lapicero es azul. Excelente, ok. Ahora vamos con la tercera oración. Ok, vamos con la tercera oración. En la tercera oración tenemos que utilizar uno de los que están en rojo. ¿Cuál sería entonces para Patricia? Ajá. The pen is hers. No. Ajá. The pen is hers. Okay. The pen is hers. Entonces, es ahí donde vemos cómo podemos utilizar esto de todas estas maneras. Okay. Así que de nosotros depende si utilizamos uno, si utilizamos el otro. Okay. Al final estamos diciendo lo mismo, ¿ok? Al final estamos diciendo lo mismo, ¿ok? Vamos a ver ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué Dennis no lo hizo al principio? Si se fija, Dennis termina con S, ¿ok? Por lo menos mi nombre, ¿verdad? La cadena de restaurantes termina con Y, ¿ok? Es Dennis, ¿ok? Pero en este caso es Dennis, ¿ok? Mi nombre termina con S. Un caso especial que tenemos que cuando los nombres terminan con S... Por lo menos en mi caso, yo he leído que únicamente se pone la apóstrofe. Es decir, que no puede ir S, apóstrofe S. ¿Okay? Es como muy redundante. Por lo tanto, cuando el nombre termina con S, únicamente pongo el apóstrofe. Sin embargo, hay libros donde yo he leído que sí lo ponen. ¿Okay? Sin embargo, creo, ¿okay? Soy casi un 90% seguro que no se pone. ¿Okay? Entonces lo voy a dejar así. ¿Okay? Cuando el nombre termina con S, solo le pongo el apóstrofe. ¿Ok? Porque es como doble S. Entonces no se puede poner. Entonces aquí serían Dennis's glasses. ¿Cómo sería la segunda oración?
Sí, para Patricia era her pen is blue. ¿Cómo sería acá? His glasses are black. Excellent. Ok, me gusta que me dijo are, porque estamos poniendo atención al objeto, ¿verdad? Está en plural. His glasses are black. Excellent. Y la tercera oración, ¿cómo sería? The black glasses are his. Okay. Ah, podríamos poner the black glasses o solamente the glasses, okay? The glasses are his. The glasses are his. Dígame, Ileana, perdón. En ese caso de la, del primer ejemplo que se pone apóstrofe, se tiene en la pronunciación que decir Dennis's. Como lo mencionó. Sí, tenemos que como que aumentarle otra S a la hora de decirlo. Dennis's glasses. Dennis's glasses. Sin embargo, cuando las personas lo dicen bastante rápido, al final suena como que fuera Dennis's glasses. Porque sí, ese sonido de la S, créanme que es bien rarito. Como que no es muy común que nosotros lo digamos. Sonamos como que somos cobradores de coaster. Dennis, no sé, algo así como que está cobrando uno, ¿verdad? Entonces, no sé, suena raro, por eso no se los mencioné, porque al final, cuando las personas hablan, ni se escucha ese que las personas hacen. Pero sí, eso debería ser la pronunciación, ¿verdad? Dennis's glasses. Pero así fue así, Dennis's glasses. Thanks. No problem. Vamos a ver otros ejemplos y me van a ayudar a hacerlos, ¿ok? Vamos a ver. Notebook y Mercedes. ¿Cómo sería la primera estructura? Mercedes notebook. Mercedes notebook. Ok. ¿Cómo sería la segunda oración? Her notebook. Is white. Is white. Escuché que me dijeron por ahí. Okay. White. Her notebook is white. Okay. ¿Y cómo sería la última oración? The notebook is hers. Excelente. Okay. Hers. Okay. Ya con eso tenemos las tres estructuras. Entonces creo que ahí va quedando más claro, ¿verdad? Cuando utilizamos uno, cuando utilizamos otro. Al final, como les mencionaba, es cuestión de gusto, ¿verdad? No es que uno sea mejor que otro, sino que todo va a depender de lo que usted, de lo que usted quiera mencionar. Vamos a ver el siguiente. Vanessa y Beth. ¿Cómo sería en este caso? Vanessa's bed. Ok. La cama de Vanessa. ¿Cómo sería la segunda oración? Her bed is big. Okay. Her bed is big. Su cama es grande, ¿ok? ¿Y la última? The bed is hers. Ok. La cama es de ella, ¿verdad? La cama es suya. Ok. En español nosotros diríamos así, ok. La cama es suya. O tuya, ok. Pero ahí sería de ella, ok. En inglés somos bastante enfáticos en eso, de a quién le pertenece, ¿verdad? Porque no es como en el español, de suya, pero ¿de quién? Ok. Así hay bastantes personas. Como que no se entiende, ¿verdad? Ahora vamos con un pequeño challenge. Vamos con un pequeño reto por acá. Tengo sofá, ¿ok? Que sería un sofá fácil. Y le pertenece a Natalie y a su familia. A Natalie y a su familia. ¿Creen que podríamos hacer la primera del apóstrofe con esto? Natalie's sofa. El problema es que si ponemos Natalie's family, estamos excluyendo a Natalie.
Estamos diciendo nada más, estamos diciendo nada más la familia, permítanme, estamos diciendo únicamente la familia de Natalie, ¿ok? Aquí estamos diciendo que es de Natalie y de su familia. Natalie family. Ahí estamos diciendo, que es la familia de Natalie. Teacher. Natalie and family. Dígame, Claudia. Natalie and family. Natalie and family, pero el apóstrofe, ¿dónde lo ponemos? Natalie. Pero es que entonces vamos a decir que solo le pertenece a Natalie y no a la familia de ella. Va, déjeme darle la respuesta. Yo sé que ahí. Sería, sería Sofas, Natalie and her family. No, porque ahí decimos que al sofá le pertenece la Natalie a la familia. Como que el sofá es el dueño de ellos. Entonces no se puede. En ese caso, en ese caso que tenemos dos personas o más, es imposible hacer el apóstrofe S, ¿ok? Es imposible hacerlo porque si ponemos solamente a una persona el apóstrofe ya excluimos a la otra, ¿ok? Entonces es imposible. Si solo hubiéramos tenido a Natalie, no hay problema. Pero en este caso, como ya involucramos a más personas, que no es solamente a Natalie quien le pertenece, sino que también a la familia de ella, no podemos hacer ese caso del apóstrofe S. Así que cuando hay dos personas, no se puede. Cuando hay una, sí. Cuando hay una, sí. Ahora, las demás estructuras sí las podemos hacer, ¿ok? Porque es Natalie y su familia, es decir, ellos, ¿ok? Ellos. Entonces, ¿cómo sería la segunda estructura? Their sofa. Their sofa is family. Their sofa is brown. Okay. Brown. Por ahí me dijeron comfortable, cómodo también se puede, okay, no problem, okay. Aquí no utilizamos family porque como ya en la frase de there, okay, en esa frase ya estamos incluyendo a Natalie y a su familia, okay. Entonces, no tenemos que incluir family nuevamente, porque ya en there los cubrimos a todos. Es como que utilizáramos they, ¿ok? Es como que yo les dijera, ellos tienen un sofá. They have a sofa. ¿Y quiénes son ellos? Ah, Natalie y su familia, ¿ok? Entonces, en esa palabra ya van encapsulados todos, ¿ok? Por lo tanto, ya no es necesario volver a decir family. Ahora, ¿cómo sería la otra oración? The sofa is theirs. The sofa is theirs. Okay, the sofa is theirs, okay? El sofá es de ellos, okay? El sofá es de ellos, okay? Perfect, okay? Entonces, ahí tenemos esas otras opciones, okay? Excelente. Ahora, creo que ya quedó más claro, ¿verdad? El uso de uno y el uso del otro, ¿verdad? De eso se trataba esta clase, ¿ok? Yo sé que al principio estaba como que, teacher, ¿de qué me está hablando, verdad? Pero ya con los ejercicios podemos ver que es más fácil comprender, ¿ok? Excelente. Entonces aquí veo que ya poco a poco les va a ir quedando claro esa parte, ¿ok? Por ahí, quiero ver, en el chat no tengo nada, ok. Por ahí alguien me preguntó en el otro curso qué pasaba cuando teníamos esto, por ejemplo. Vamos a utilizar el nombre de alguien acá. Quiero ver. Voy a utilizar Israel. Ok. ¿Cuál es el objeto de esta estructura? El objeto. Okay. Computer. La computer, ¿verdad? Ahora, ¿de quién es la computadora? ¿De Israel o del hijo? Del hijo. De ambos. De ambos. Amor, sacame mi chum, me lo voy a comer ya. Ajá. Ajá. Aquí tienen apóstol, pero dos. Ajá. Es de ambos. Es de ambos. De los dos. ¿Por qué es de los dos? Del hijo de Israel. Ah, excelente. Del hijo de Israel. Ok. Entonces, vamos a separarlo. Imaginémonos que solo sea así. Israel's son, ¿ok? ¿Quién es el objeto? En teoría, ¿quién es el objeto? El hijo, ¿verdad? Pero
resulta que el hijo, ups, perdón, resulta que el hijo tiene una computadora, ¿ok? Entonces ahí ponemos Israel's son's computer, ¿ok? El cual sería la computadora del hijo de Israel, ¿ok? Ajá. Entonces sería de él. ¿De quién es él? Ah, del hijo, ¿ok? Nada más, o sea, creo que saldría más fácil decir el nombre del hijo de Israel, ¿verdad? Para evitarnos todo esto de chongue, ¿verdad? Pero, igual, es una estructura que también probablemente... No sabemos cómo se llama. Exacto, no sabemos cómo se llama, pero ahí nosotros ya vimos a que Israel tiene un hijo y que el hijo andaba en una computadora, ¿verdad? Y que es una computadora pequeñita. Entonces sabemos, es la computadora del hijo de Israel, ¿ok? Aunque suena ahí tipo trabalengua, es otra manera en la que también se puede utilizar, sin embargo es más avanzada, ¿ok? Porque ahí ya tendríamos que ver la cuestión de los family members para poder utilizar esa estructura, ¿ok? Que igual más adelante van a practicar los family members y me imagino que se van a tomar otra vez en cuenta lo del apóstrofe. Uh-huh. Pero sí, es otra manera en la que podríamos utilizarlo y aquí en este caso sería con his, ¿ok? His computer, ¿ok? Porque estamos hablando del hijo de Israel, ¿verdad? Uh-huh. Así que al final lo importante es identificar a quién le pertenece el objeto, ¿ok? Y normalmente a quién le pertenece está a la par, ¿ok? A quién le pertenece está a la par. Uh-huh. All right. Pero igual, eso es algo más complicado. Dígame, Claudia. Uh-huh. Yo tengo una pregunta sobre el ejercicio 4.14 de la plataforma. 4.14. Sí. Ah, ok. Sí, de hecho ese es el que íbamos a hacer. Ajá, dígame. Observa la imagen debajo y contesta las preguntas con respuestas cortas. Uh-huh. Dice, ¿Is Bruce wearing a light green jacket? Uh-huh. O sea, Bruce está usando una chaqueta color verde claro, pero... Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo se tiene que responder en ese...? En ese caso, aunque se ve oscura, sí es clarita. Entonces tiene que ser afirmativa. Uh-huh. Uh-huh. Tiene que ser afirmativa. Uh-huh. En ese caso, aún no hemos visto las respuestas, mejor dicho, las preguntas y las respuestas. Pero en ese caso puede poner solamente yes o puede poner yes, he is. Uh-huh. Okay. Porque si se fija, la pregunta empieza con is. Y cuando uh-huh. tenemos una pregunta con is, ya sabemos cómo responder las preguntas con is. Uh-huh. Esa es parte de lo que vimos del verbo to be. Uh-huh. Nada más que ahí estamos okay. utilizando otra estructura que vamos a ver ahí tipo jueves, creo yo. Uh-huh. O miércoles, más o menos. Vamos a ver esa estructura de las preguntas y mañana vemos las oraciones. Uh-huh. Pero igual, o sea, nada más de responder yes or no, pero con la respuesta corta. Uh-huh. Con la respuesta corta. Ya puse yes is y me dice que es incorrecto. No, pero le falta el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Bruce. Ajá, pero Bruce. Ajá, pero ¿qué sería? He, she, it, you, we, they, I. Is. No, como ya acuérdese. I, you, he, she, it. Como acá es diferente a lo que estamos viendo ahorita. No, aquí está, es diferente a lo que estamos viendo ahorita. Es una respuesta corta. Ajá. Sería yes, it, porque es un hombre. Entonces, el pero it es para objetos. Ajá. Perdón. Ajá. Ya les dije objeto al hombre. Ok. Perdón. Ajá, ahí sería con he. Ajá. He. He. Ajá. Yes, he. Mujer. No, she es para mujer. Es que ahí está confundiendo lo que acabamos de ver ahorita. Y ahí es totalmente diferente. Ah, esa es una respuesta corta. Uh-huh. O sea, lo que acabamos de ver ahorita no tiene nada que ver con esto. Uh-huh. Son temas diferentes. Uh-huh. De hecho, el ejercicio que podemos realizar con la clase de ahora es el 4.6. Es en el que se incluye ese tipo de temas. Tenemos las dos estructuras que vimos, que sería la de adjetivo y la de pronombre. Tenemos esas dos opciones. Por ejemplo, en la primera vamos a tener my o tenemos mine. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la oración que tenemos aquí, ahí tenemos que decidir cuál sería la correcta, ¿verdad? ¿Se sería my o se sería mine? Todo dependiendo de la estructura de la oración, ¿ok? Para que sea más fácil identificarlo.
Luego tenemos otro ejemplo. Are these your gloves or yours gloves? Ok. Entonces ahí depende, ¿verdad? Depende. Ya vimos cuándo se acompaña y cuándo no. Ok. O mejor dicho, cuando se acompaña con algo, ya vimos qué se pone. Y cuando va solito, ya sabemos qué se pone. Entonces, de eso hay que acordarse, ¿verdad? Creo que ese cuadrito es clave para eso, ¿verdad? Igual, usted ya lo estuvimos practicando ahorita, entonces ya vio que estos van al final, casi siempre después de un verbo, ¿ok? Por lo tanto, se le hace fácil a usted identificar cuál es el que va primero y cuál es el que va después, ¿ok? Así que para todas estas tenemos las dos opciones. Tenemos el adjetivo y tenemos el pronombre. Entonces a usted le toca analizar ahí la oración y ver cuál es el correcto, ¿verdad? Entonces ya con eso podemos completar esa parte. Ahora, ahorita que estábamos hablando del apóstrofe S, hay otra manera en la que podemos utilizar el apóstrofe S, ¿ok? La cual sería la siguiente. Cuando respondemos una pregunta utilizando whose, que es la que teníamos en la conversación, ¿verdad? Whose. Whose significa de quién, ¿ok? Por ejemplo, whose house is this? Okay, le voy a quitar este once para no confundirlo con esa estructura. Okay. Whose house is this? ¿De quién es esta casa? Okay. Whose house is this? Eso significa whose. Es otra WH word que tenemos. Okay. Whose house is this? ¿De quién es esta casa? Ah, it is Gabriela's. Okay. Ah, es de Gabriela. Okay. Es de Gabriela. Como ya nos mencionaron house en la pregunta, no es necesario que lo vuelva a responder, o mejor dicho, que lo vuelva a usar en la respuesta, ¿ok? Aunque también puedo decir, it is Gabriela's house, ¿ok? No hay ningún problema. Pero como ya me dijeron house, solo digo a quién le pertenece, utilizando el apóstrofe S. Uh-huh. Whose shoes are these? Uh-huh. ¿De quién son estos zapatos? Ah, they are Rodolfo's, ¿ok? Son de Rodolfo. Uh-huh. Esa es otra manera en la que utilizamos la estructura que vimos anteriormente del apóstrofe S. Uh-huh. Del apóstrofe S. Teacher. Dígame. Entiendo que podemos ocupar siempre igual cambiando el this por it y el this por they, ¿no? Uh-huh. Whose house is... Is it. Uh-huh. Uh-huh. Whose house is it? Or whose shoes are they? Uh-huh. También se puede. Igual y también la respuesta puede cambiar y decir, this is Gabriela. Uh-huh, uh-huh. Así es. Rodolfo. Excelente. Uh-huh. These are Rodolfo's. Uh-huh. This is Gabriela's. Uh-huh. Ahí podemos sustituir, ahí podemos jugar con ambos. Uh-huh. No hay ningún problema. Uh-huh. Excelente. No problem. Thank you for your question. Ok. Ahora le voy a pedir aquí antes de finalizar, antes de irnos, nada más un par de oraciones. Ok, solo para terminar con ese tema. Vamos a ver, Roe, dígame algo que a usted le pertenezca, Roe. No, no le escucho, Roe, tiene el micrófono apagado. Uh-huh. ¿Un reloj? Ah, ok, what? Watch, watch. Vamos a ponerle Roe, ok. Y voy a finalizar con, okay. Quiero ver, César Edilberto, dígame algo que le pertenezca ahorita. Algo que sea suyo. Ajá. No lo escucho. Perdón, ahí. Tenía el micrófono apagado. Earphones. Earphones, ok. Que serían los audífonos, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. César, ok. Excelente. Ok. Vamos entonces a finalizar con este tema. ¿Cómo sería el apóstrofe para Roelma? Quiero ver, le voy a preguntar a alguien acá individual para que me ayude. A uno le voy a preguntar uno, a otro otro y a otro otro, ok. Para ver si podemos. Vamos a ver, Delmi. ¿Cómo sería el primero, Delmi? Her. No me equivoco. Ajá. Her what? Ajá. La oración completa, ¿cómo sería? Sería. Sería de. Sería her what? Y tendría que decir el color, ¿verdad? Sí. Ajá, color o descripción, como se prefiera. Ajá. Black. Black, ok. Ajá. Ok, nice. De hecho, esa es la segunda, pero está bien, ok. Her watch
is black, ¿ok? Black. Nos hace falta en la primerita, el cual, en el cual utilizamos el apóstrofe. Vamos a ver, ¿cómo sería con apóstrofe, Diego? Roelma's watch. Excellent, ¿ok? Roelma's watch. Ok, nice. Ya tenemos her watch is black. ¿Y cómo sería la tercera opción? Vamos a ver, Félix, ¿cómo sería la tercera opción? Sería... Félix, Félix, ¿está por ahí? Si no, voy con Claudia Victoria. Si no, let's see, Erasmo, tal vez me puede ayudar. No, ok. Vamos a ver, Ileana, ¿me puede ayudar, please? Ah, ok, creo que aquí me escriba en el chat. Ok, Félix, no se preocupe. Dígame, Erasmo, ok. The watch is hers. Excellent. Ok, hers. Nice. Entonces, esa sería la tercera opción, ¿verdad? Ahora vamos con los audífonos de César. Vamos a ver, ¿cómo sería la primera opción? Elba. ¿Cómo sería la primera opción, Elba? Si no, voy con, quiero ver, Claudia Fernández. ¿Cómo cree, Claudia? César. Earphones. Excellent, ok. Ahora, si se fija, earphones está en plural, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ver. ¿Cuál sería la segunda opción? Vamos a ver, Joana, ¿me puede ayudar con la siguiente? His earphones are blue. Excelente, ok. His earphones are blue. Nice. Están en plural, por lo tanto utilizamos are. Y finalmente, Bessie, ¿cómo sería la última? Earphones are his. The earphones are his. Excellent. Are his. Excellent. Thank you so much, ok. Nice. Ok, excellent. Thank you so much, people. Así que ahí tenemos, ok. Excelente trabajo. Estamos bastante claros, ok. Mañana vamos a seguir practicando eso para que no se nos olvide, ok. Nada más déjenme pasar acá asistencia por los que se me habían olvidado. Alejandro Alivides. Ana Francisca García. Present, teacher. Thank you. Carlos Antonio Velázquez. César Adonai. Por ahí vi a César. No sé qué se me hizo. Ok. Talia. Diego Serrano. Presente, teacher. Thank you. Eric Javier. Félix. Por ahí está Félix. No sé si tiene problemas con conexión. Así que vamos a marcar. Jennifer Alexandra. Y Jocelyn. Ok. A los demás ya los había notado. Ok. Así que no se preocupen. Ok, people. Thank you so much. Buen trabajo. Ok. Lo hicimos. Excelente. See you tomorrow. Ok. Descansen. Y nos vemos mañana. Bye-bye. Okay, good night. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow.